¡Ya, calladita! ¡Cállate! No sé lo que quiera, pero no me ve nada, por favor. Ya, tranquila. ¡No! Buenos días. ¿Viste a los que se metieron a robar ayer? ¿Perdón? Es que ayer se metieron a robar a los departamentos. ¿No viste nada? Pues mira, qué raro. Porque por aquí fue la única forma de saltarse. No, yo no vi nada. Ya me tengo que ir. Perdón. Se me hace que este fue. Se me hace que sí, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Cómo te fue? Bien, abuelo, pero estoy un poco cansado. Voy a dormir un rato. ¡Ey! ¿No tienes nada que contarme? ¿De qué o qué? No te hagas, bien que sabes. La violó el señor Damián. ¿Y? ¿Cómo que y? Se metieron al edificio de al lado a robar y tú ni en cuenta. Bueno, ¿y qué? Se metieron al edificio, mandó a las oficinas. ¿Y de qué otro lugar se iban a meter, eh? Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto grito? Pues se metieron a robar y Matías se está haciendo menso. A ver, yo no me estoy haciendo menso. Es que se metió Claudio con sus cuates. ¿Quién? Claudio, el hijo del señor Damián. Y no me digas que lo dejaste entrar. Pues sí, ni modo que decirle que no. Pues se dice que no y ya. Para eso estás, para cuidar, eres velador. Ay, papito, pero no. ¡Tú cállate! No creo que se haya metido a robar, ¿o sí? Mira, ¿sabes una cosa? Voy a hablar con el señor Damián a ver qué puedo arreglar. Pues es lo que me comentó mi nieto, jefe. A ver, ¿y a quién le voy a creer más, don Luis? Discúlpeme, señor Damián, pero pues yo solo le digo lo que me dijo mi nieto. A ver, ¿y qué necesidad va a tener mi hijo de robar a su padre? Ahora sí que pudo ser uno de sus amigos, jefe. Ah, uno de sus amigos. ¿Y por qué no su nieto? Es que yo la verdad no creo que él... Ah, bueno, ¿y por qué no? A ver, yo no sé nada de él, solamente lo que usted me dijo, don Luis. Mire, a ver, don Luis, ahorita voy a ver qué le digo a los vecinos. Pero si algo así vuelve a pasar, se me van de patitas a la calle su nieto y usted, ¿entendió? Sí, señor. Y sin liquidación, ¿eh? Y sin nada, compadre. ¿Le queda claro? Sí, señor. Bueno. Chihuahua. Me lleva. Y no me importa qué hagas, pero esto no puede volver a pasar. Pero yo no tuve la culpa, solamente dejé pasar ese tal Claudio. La próxima vez no me importa si es el papa. Tú no me dejas entrar a nadie y punto. Por favor, Matías, entiende a tu abuelo. Si pierde su trabajo, pierde su jubilación y pierde todo. Pero yo no tuve nada que ver, mamá. ¿Por qué me ves así? ¿Y todo ese dinero que te caché el otro día? Sé cómo se ve, mamá, pero ese dinero me lo gané lavando coches. ¿No que cuidándolos? Bueno, si quieres la verdad, me los dio Claudio. Que no se vuelva a repetir. ¡Tarán! ¿Y eso? Bueno, es que tu abuelo nos comentó lo que pasó y creímos que esto te puede ayudar. Ah, pero es que no tengo cómo pagarles. Ay, no te preocupes, son un regalo. Además, nos sobró ahorita que las instalamos aquí en el café. Oh, pues gracias. Bueno, pero no sé si a mi jefe le gusten. ¿Por qué no? De hecho, se me hace raro que no tengan. Mientras instalo estas, ¿ya no voy a trabajar? Ay, sí, ¿no? Mientras las cámaras trabajan, ¿tú los naipes barajas o qué onda? Bueno, unos videitos. Ah, bueno, es que las puedes checar en tu celular también. ¿En serio? Sí, mira. Aquí está, nos han salido re buenas. Lo que tienes que hacer es bajar la aplicación, ¿ya viste? Sí. Y luego va, hay un numerito acá. Velo. No, pues sí se ve bien chido. ¡Ya nos dijiste que fuiste de chismoso, eh! ¡Pero yo no dije nada! ¡No te hagas! ¡Cállate!
Van a quedar peor que tu abuelito. ¿Fueron ustedes los que le hicieron eso a mi abuelo y se robaron allá? ¿Y quién más? ¡Suéltame! ¡Me caías bien, chavo! ¡Pero después de esto ya valiste! ¡Dale! ¡Ándale! ¡Ya, déjalo! ¿Eso te pasa? ¡Órale, a lo que venimos! ¡Aquí está tu celular! Sí, ya llegué. Va, nos hablamos luego. Bye. ¿Hola? ¿Papá, eres tú? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cállate! ¡Cállate! Yo no sé lo que quiera, pero no me ve nada, por favor. Ya, tranquila. ¡No! Por favor, manden una patrulla. Se metieron a las oficinas. Calle 30, número 15. No sé en qué tres calles está. Sí, por favor, es urgente. Pero tú en tu cuartito, calladito. En lo que nosotros subimos a la azotea a apreciar la hermosa vista. ¡Quietos ahí! ¡Tú también! ¡Abajo! ¿Pero yo por qué? ¡Abajo! ¡Agáchate! ¡Pero yo no hice agáchate. Nada! ¡Agáchate! ¡Las manos en alto! ¡Y suelta la macana! ¡Quietos ahí, los tres! Neta, oficial, de verdad, nosotros no hicimos nada. Solo estábamos salvando a la chica de este tipejo. Quería abusar de ella, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hasta nos golpeó con su macana! ¡Mire cómo nos dejó! Eso lo aclaramos en el Ministerio Público. ¡Fue él! Entonces ya se los van a llevar, ¿verdad? Usted nos va a acompañar al Ministerio Público, joven. ¿Pero yo por qué? Si yo la salvé. Sí, fueron ellos. La señorita lo señala como presuntos agresores. Así es que vámonos. ¡Arriba la patrulla! No, pero... ¡Levántese! ¡No, vámonos. Yo la salvé! ¡Vámonos! ¿Fue? ¡Vámonos! ¡Camínale! ¿Yo te salvé? ¡Camínale! ¡Pero fui yo el que te salvé! ¡Camínale! ¡Arriba! Y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, .tv. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.